veces me parece que, de verdad, que son niños grandes jugando por a ver quién coge la pelota. Es decir, cuando realmente lo importante es ver que acaban de ser elegidos y que la sociedad ha querido que esas personas se pongan de acuerdo, y lo bonito sería ver cómo se hace el acuerdo, no cómo se empiezan a decir improperios, descalificaciones, que realmente es que parecen niños. Parece durísimo, y sobre todo es que yo ese lenguaje me parece que es extraordinariamente perjudicial para la esencia de la política. La política es resolver los problemas de todos. No se puede estar construyendo nada cuando todos nos estamos insultando. Y a mí me sorprende que no haya esa reflexión entre los políticos en activo. ¿Por qué insultas? ¿Por qué descalificas? ¿Por qué menosprecias si le necesitas? Le transmití, eso sí, que no se puede haber elecciones. Yo creo que no debe haber elecciones. Los electores te han dado unas cartas, como si dijéramos, y te han dicho, juega con esas cartas. Y es lo que hay que hacer, y hay que jugar con esas cartas. Y si en política tú no sabes, digamos, conciliar, no sabes motivar, no sabes incorporar, es que es la técnica de la política.